put in that wonder all day. Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty possible, I'm a shit brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you fast. For the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfill, heat and ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel all that I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfill, key in ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel all that I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves.
esta ocasión el Spotlight o Feature Quest es un poco la continuación del Feature Quest de Flame Dramon, donde Vimon iba en busca de los mejores ingredientes de todo el mundo digital para hacer un buen ramen. Y ahora por fin cree que ha logrado preparar el mejor y más delicioso ramen de todos, y por eso quiere invitar a todos los Digimon, pero como en su forma de Digimon tardaría mucho en encontrarlos, decide evolucionar a Lydramon. Y el primero que va a buscar es a su amigo Wormon, quien está en problemas contra Gavispamon porque lo acusa de haberle robado la miel. Y Lydramon pelea con Gavispamon para demostrar la inocencia de su amigo. Después de aclarar el embrollo, deciden desafiarse a sí mismos y ver qué consiguen hacer primero, si reunir a todos los Digimon para el festín o dar con el ladrón que parece también ha robado el pescado para la comida de los bebés, entre otras cosas. Vimon también se encuentra con Hawkmon y Armadimon, intentando calmar la pelea entre Lady Devimon y Angeumon, por el último trozo de pastel especial de Digitamamon. Se repite la historia del Feature Quest anterior de Devimon, así que aparecen personajes anteriores. Cada una culpa a la otra de haberse comido el pastel que quedaba, pero en realidad el culpable podría ser ese ladrón que están buscando a Vimon y los demás, que al parecer tendría una apariencia parecida a la de Omegamon y se habría dirigido hacia el mar. Y allí es donde van y se encuentran con Omegamon, no Omegamon, y Neptunmon peleando. Omegamon ya había aparecido también en el Feature Quest de Flamedramon y había reclamado su falta de protagonismo. Para hacerle frente a Neptunmon, Hawkmon evoluciona a Shurimon y Armadimon a Submarimon. Mientras, Vimon esconde a Omegamon, que estaba siendo atacado supuestamente por Neptunmon. Pero resultó ser Omegamon el ladrón, aunque en realidad tenía buena fe, porque por ejemplo la miel la había ido a buscar para Digitamamon como un favor, pero en vez de escucharlo y pedirla en su nombre, se la llevó mientras el guardián Taiga Vespamon estaba ausente, creyendo este que se lo habían robado. Después pensó que el pastel de Lady Vimon era parte del agradecimiento de Digitamamon por haberle traído la miel y se lo comió, y la otra parte que le sobró decidió que se la daría a Neptunmon, quien se puso algo nervioso cuando escuchó el tema de pastel humano tan rico y empezó a preguntarle de dónde lo había sacado, lo que Omegamon confundió con un ataque. Además, de camino al restaurante, Omegamon liberó unos peces que encontró atrapados en una red que resultaron ser la comida de los bebés que están en la villa de los inicios. Así que todo terminaron ser malentendidos y se pudieron aclarar al final, y así todos comieron el delicioso ramen de Vimon que se hizo muy famoso, y colorín colorado este cuento se ha acabado.